Los pequeños y traviesos elfos vestidos de rojo y blanco llegan a cada casa el 1 de diciembre y permanecen ahí hasta el día de Navidad. Estos duendecillos viajan a las casas donde hay niños pequeños, con la finalidad de ayudar a Papá Noel a saber quiénes se han portado bien. Cada día este ser podría aparecer en un lugar distinto, muchas veces para realizar alguna travesura. Es Navidad, y en una casa con una hermosa decoración ocurrió algo increíble. Mientras la chica youtuber muestra sus dos muñecos elfos, explica el tiempo que le ha llevado a adornar el lugar. Entonces, sorprendentemente, uno de los elfos se mueve. Como puedes apreciar, la cabeza se gira y vuelve a su posición inicial. Hasta hoy, este suceso ha quedado sin explicación. Un famoso youtuber quiso demostrar que su muñeco elfo está embrujado. Lo pegó con fixo a la pared y dejó la cámara enfocada toda la noche. Nadie lo toca. Vemos cómo el elfo poco a poco se libera de sus ataduras. El hecho insólito es también presenciado por el perro del muchacho, quien acude a ver cómo ocurría el inexplicable evento. Un elfo cobra vida una fría noche de diciembre. Las cámaras de seguridad de una oficina captan el extraño evento. El elfo se pasea por el lugar encendiendo los monitores o haciendo algunas travesuras. Si bien este vídeo es difícil de creer, no deja de ser sorprendente y mágico. Este elfo colgado en una lámpara casi mata del susto al camarógrafo. Observa con atención. Sus ojos se mueven de forma juguetona y la grabación se interrumpe bruscamente. Quizás el metraje más antiguo e impactante sea este. La mujer que oyes cantar compró un elfo navideño. Quiso alegrarle la tarde mediante canciones y entonces ocurrió esto. Los ojos del elfo se movieron mágicamente asustando a la mujer.